Bueno, en una ocasión, cinco amigos se reunieron para ir al cine y cuando llegaron tuvieron que decidir qué película ver. Cuatro de ellos eligieron ver la película A y nuestro amigo Mario eligió ver la película B. Bien, con este procedimiento escogieron entre todos, entre los cinco, decidieron ver la película A. Y yo os pregunto, bueno, ¿este procedimiento os parece democrático? Parece que sí. Pero resulta que nuestro amigo Mario tiene una fobia terrible a las arañas. Sus amigos lo saben. ¿Y sabéis qué película escogieron para ver? Arak Attack. Sí. ¿Os sigue pareciendo que este procedimiento ha sido democrático? Bien, vamos a intentar mejorar un poco el sistema. Vamos a introducir delegación de voto. Tres de los amigos delegan en Pedro y dicen, bueno, nos fiamos de su criterio. Y Pedro sigue votando por la opción A que tanto asusta a nuestro amigo Mario, y Mario, claro, elige otra. ¿Ha mejorado algo el sistema? ¿Esta democracia líquida? ¿Podríamos llamar a este sistema democracia líquida? Bueno, quizás podáis pensar, vaya ejemplo más tonto, porque si quieres te puedes cambiar la sala, te puedes ir a casa, no pasa nada. Pero ¿y si resulta? Vaya hombre. ¿Y si resulta que la decisión de la mayoría, si ir en contra de la decisión de la mayoría, implica que tengas que ir a la cárcel o tengas que verte obligado a huir del país? Esto ocurre porque muchas veces confundimos regla de mayoría, que es una herramienta que sirve para tomar decisiones, con democracia, que son cosas distintas. Esto viene porque democracia, demos, gracia, el gobierno del pueblo, pero no gobierno de la mayoría. Son cosas que muchas veces parecen lo mismo, las asimilamos como si fuesen similares, pero son muy distintas y es importantísimo conocer la diferencia. Hace 4 años nos reunimos unos pocos en un chat IRC. Aquella se convirtió en la primera reunión del Wikipartido y teníamos opiniones muy variopintas, pero si en algo coincidíamos todos nosotros es que un foro y un sistema de votación electrónico no sería suficiente para garantizar un modelo de democracia sostenible. ¿Por qué? Porque nosotros conocíamos las dos formas principales de corrupción de la democracia. Bien, estas dos formas de corrupción son la tiranía de la minoría, que es comúnmente conocida, pero también la tiranía de la mayoría. Estamos hablando de la oligarquía, que es el gobierno de unos poquitos, y de la demagogia, que es el gobierno de la muchedumbre. ¿Qué es la oligarquía? Bueno, hay diferentes tipos: dictaduras, monarquías, partitocracias, plutocracias, gobierno de los ricos, aristocracia. Pero lo que está más de moda, la que está cada vez más extendida, es la tecnocracia. ¿Qué es la tecnocracia? El gobierno de los técnicos, de los expertos. Hay mucha gente que piensa que determinados temas es mejor que solo unas pequeñas y, bueno, más pequeñas no, unas poquitas personas sean las que decidan por nosotros cuáles son las mejores medidas. Esto lo defienden muchos premios Nobel de economía, e incluso hay gente del proyecto Venus que se atreve a decir que en el futuro la política será sustituida por la ciencia y bastará con que unos pocos técnicos decidan cómo resolver los problemas. Pero en realidad, lo que hay detrás de la tecnocracia, lo que hay detrás de la gente que cree que solo hay una única forma de resolver los problemas, es el puro despotismo del pensamiento único. Bien, ¿y cómo podemos llegar a este problema, a esta forma de corrupción de la democracia? Hay dos vías principales: un exceso de confianza, confiamos demasiado en nuestros representantes, dejamos que delegamos en ellos, dejamos que decidan por nosotros, y al final, cuando queremos recuperar el control porque patinan, porque todo el mundo se equivoca, ya no podemos, ellos tienen el poder. Y también por un exceso de desconfianza. Todos conocemos lo que es el pesimismo, lo que es no creer en la democracia, en el sistema político, en los políticos. Estamos desencantados en general. Y eso también nos paraliza. Y también lo que al final fomenta
es seguir delegando y acabar en un sistema tecnocrático, en un sistema oligárquico. Pero la democracia se entiende como un sistema descentralizado, un sistema en el que el poder se intenta repartir entre todos, es un sistema horizontal en el que se intenta que la gran mayoría de las personas tomen parte en las decisiones de su comunidad, de su barrio, de su pueblo, ciudad, país. Estamos hablando entonces de participación activa. Esto es algo que cuesta asimilar, porque esto requiere un poquito de esfuerzo, un poquito de nuestro importante tiempo, ¿verdad? Pero es fundamental si queremos tener democracia. No podemos esperar un salvador. Muchas veces deseábamos, ¿no?, que viniese un salvador sabio, bueno, justo, que nos salvara de la crisis y de todos los problemas de la corrupción en la política. Pero cuando delegásemos, y cuando esa persona se equivocara, y sus sucesores también se equivocaran, y cuando quisiéramos volver a tener el control, ya no lo tendríamos, porque se lo hubiéramos dado todo a ellos. ¿Qué entendemos por participación pasiva? Tenemos en este país la costumbre de llamar participación, la fiesta de la democracia es ir a votar a una urna cada 4 años. Eso es participación pasiva, ¿eh? Porque unas personas nos dan unas opciones que nosotros no hemos intervenido en nada en su creación y solo podemos elegir una de ellas. Cuando hablamos de participación activa, hablamos de yo escojo qué parte de los paquetes me interesa y yo creo mi propia alternativa. Esto no solo es útil a la hora de crear tu propia alternativa, la ley que más te gusta, sino que te obliga a tener un debate, un intercambio de ideas. Y entonces, teniendo las opiniones del resto de las personas, puedes entender mejor a los otros, tener ideas más completas, leyes más completas. El perspectivismo, ¿no? Cuantas más personas apunten su punto de vista, más nos acercaremos hacia la verdad. Y esto tiene una implicación directa en tener leyes mucho más completas. Bien, la otra forma de corrupción de la democracia. Tiranía de la mayoría. Bien, este concepto se conoce ya desde hace más de 2000 años. Aristóteles lo llamaba demagogia y posteriormente también se conoce como oclocracia. Bien, ¿cuándo ocurre esto? Cuando faltamos al respeto a las minorías, es decir, nos empoderamos de tenemos muchísimos votos y aplastamos a quien no nos cae bien, eso es una falta de respeto. También cuando la población no se informa. Y también cuando la población se deja manipular mediante falacias, sesgos y prejuicios. Bien, un ejemplo muy claro de esto fue el referéndum que se hizo hace pocos años sobre la Constitución Europea. Todos recordaréis que aquí en España ganó el sí, pero muy, muy, muy poca gente se leyó la Constitución, ¿vale? Entonces era un voto no informado, un problema que lleva a la demagogia, ¿no? Y otro ejemplo de demagogia que, bueno, nadie nos esperaba encontrar esto en el 15M, pero hay por todas partes la demagogia. Recuerdo una reunión en la Plaza Fuente Dorada, en Valladolid, durante el 15M, y vino una experta de comunicación a dar unos consejos a los representantes. Y nos dijo que teníamos que crear un enemigo para que estuviésemos todos juntos contra él, ¿no? Una estrategia, ¿no?, para mantener a toda la gente junta. Bien, por suerte esto en esta plaza no funcionó, no caló esta forma de manipulación, pero en otros muchos sitios sí. Y de ahí viene esta frase, somos el 99% que lo que intenta es legitimar las acciones de unas poquitas personas como si representaran a las de muchas. Y es algo que, como vemos, no es cierto. ¿Qué pasó ese año? Más de un 40% votó al PP y al PSOE. Un tercio abstuvo. Es decir, no somos el 99%. La demagogia, como digo, está por todos sitios. Y esta, precisamente, es una de las razones por las que los anarquistas critican tantísimo la democracia, pero tienen muchísimo miedo a la demagogia y dicen, la democracia es un sistema tiránico. Y en realidad lo que están diciendo es que la demagogia es algo que quieren evitar. Bien. ¿Cómo evitar la tiranía de la mayoría? El pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico?
El pensamiento crítico es un proceso cognitivo que se basa en el conocimiento y la inteligencia para llegar a la posición más razonable sobre un tema. Es una herramienta mental, que te sirve para encontrar y evitar las falacias, los sesgos y los prejuicios en todo tipo de situaciones. Podéis encontrar falacias en lo que os estoy diciendo ahora, en un meeting, en un artículo periodístico, en televisión. Es una herramienta muy útil. Bien, tres ejemplos de falacias muy comunes. Por ejemplo, homosexualidad es una enfermedad, lo ha dicho un premio Nobel de la Paz. ¿Vale? Esto es una falacia de autoridad. Es decir, estamos dando valor a una frase solo porque alguien con prestigio lo ha dicho. ¿Vale? Eso es una falacia. No sabes de lo que hablas, tú no tienes un título universitario. Eso es una falacia ad hominem. Estás rechazando, estás desprestigiando el argumento de otra persona solo porque no tiene prestigio, no tiene títulos. Estás atacando al mensajero en vez del mensaje. Para tener software estable y seguro, activa las actualizaciones automáticas. Bueno, pues todos sabemos que las actualizaciones no tienen por qué mejorar el software. De hecho, hay infinidad de casos de coches o de programas que funcionan mejor en sus versiones anteriores. Bien. Gracias al pensamiento crítico, podemos debatir con calma, con mucho rigor. Aprender a escuchar a los demás. Ya el ego no se interpone. Ya no importan quiénes son los mensajeros, sino los mensajes. Y de esta forma evitamos la manipulación. La nuestra, que muchas veces sin querer lo hacemos, y que otros influyan en nosotros de forma negativa. Es muy útil para la vida, no solo para la política. Sirve para la vida en familia, sirve para los estudios, para el trabajo. Vale, ya teníamos bien categorizados los dos principales problemas. Tiranía de la minoría y la de la mayoría, y sus respectivas soluciones, participación y pensamiento crítico. Pero teníamos unos problemas. Cuando intentamos resolver cómo implementar todas estas ideas dentro del sistema que queríamos crear, al principio, para resolver el problema de la demagogia, ¿no?, de las falacias y tal, pues decidimos crear una comisión de expertos que decidieran qué propuestas ciudadanas eran falaces y cuáles no. Pero claro, nos dimos cuenta que estábamos concentrando el poder en una pequeña comisión. Todos ellos iban a decidir qué es lo que pasaba, qué es lo que no. Entonces desechamos esa idea. MediaWiki. MediaWiki es el software que usa Wikipedia. ¿Pero qué ocurre con Wikipedia? Hay muchísimos lectores, pero muy pocos editores, muy poca gente que participa. Y eso era un gran problema, porque si nosotros queríamos precisamente fomentar la participación, no podíamos usarlo. La interfaz no es lo suficientemente intuitiva. Y el problema de asamblea tradicional. En una asamblea tradicional hay muy pocas personas que pueden participar y además estás obligándoles a ir todos juntos al mismo lugar y en el mismo instante. ¿Vale? Esto tiene unas limitaciones enormes e impide que pueda haber asambleas pues, de ciudades grandes o incluso nacionales, ¿no? Bien, pues con todos estos problemas decidimos crear una nueva plataforma que se llama InWIC. InWIC es un software libre en desarrollo y lo que pretende es aunar varios conceptos, que son una web semántica, una wiki, un foro, un chat, una red social, un sistema electrónico también con delegación, un sistema de logros para fomentar la participación y también un algoritmo de análisis de redes, muchas cosas. Y os voy a enseñar la interfaz que estamos haciendo. Bien. Esto es el ejemplo de lo que sería la perspectiva para hacer una propuesta de ley. En el centro tendríamos el texto. Como podéis ver, hay tres secciones principales en esta parte y son los aspectos sociales, económicos y medioambientales. Estos tres aspectos, estos tres tipos de impactos, tienen que ser rellenados para que la propuesta se pueda aprobar, es un requisito. De esta forma, se tiene siempre en cuenta los impactos y se fomenta el desarrollo sostenible. Y luego también es un criterio necesario el escribir pros y contras para fomentar la neutralidad, es decir, tu idea no siempre va a ser una generalidad, seguro que tiene impactos negativos. Bien, pues cada una de estas secciones y las que se puedan crear adicionales también se pueden ordenar de forma automática
en áreas de discusión. En Wikipedia, si podéis recordar, existen áreas de discusión, pero están ocultos, no se pueden ver. Nosotros, para fomentar la participación, los tenemos ahí al lado y además se crean de forma automática para evitar que en un mismo hilo se mezclen varios temas. Y lo que es más innovador de lo que estamos haciendo es el etiquetado de falacias. Tú puedes coger un texto, señalarlo, y decir, esta es una falacia de tal tipo, ¿vale? Sí, y claro, se pueden resolver, cada falacia tiene su propio área de discusión y también puedes votar. Y de esta forma puedes quitar la falacia si es que resulta que no lo es, o puedes mantenerla para así resolver el conflicto. Y ninguna propuesta puede ser aprobada si tiene alguna de estas etiquetas. Con lo cual, estamos siempre, siempre teniendo un rigor argumental muy preciso. Bueno, hay otra versión, que es para la gente que no nos gusta que nos quemen las retinas. Bien. El algoritmo. ¿Os acordáis de la comisión de expertos con demasiado poder? Tal. Bueno, pues el algoritmo intenta sustituirlo. También acabar con el problema de la burocracia, que suele haber en la mayoría de las asambleas, y acabar también el problema de la pequeña escala que tenía el modelo asambleario tradicional. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? El algoritmo tiene en cuenta los votos, ¿no? Tú votas una propuesta, pero no solo se tienen en cuenta ese tipo de acciones, se tienen en cuenta también las ediciones, los comentarios, las etiquetas, las referencias, las visitas. Todo eso se tiene en cuenta para sacar dos variables, dos valores que son la importancia de la propuesta y su urgencia. Cuando tiene estos dos valores, se comparan todas las propuestas de INWIC, de la plataforma, y se establece un ranking de prioridad. En función de la importancia y la urgencia, se hace un ranking, y entonces, cuando la redacción de una propuesta está completa, cuando no tiene falacias, y cuando tiene la suficiente prioridad, se aprueba automáticamente. Esto hace que ya no solo tengamos resuelto el problema de las escalas. Gracias a la informática y al pensamiento crítico, hemos conseguido una asamblea permanente en la que cualquier persona puede participar desde cualquier lugar y en cualquier momento. De esta forma, la democracia ya no solo es un sistema horizontal, sino que es sostenible, es transparente, es inteligente y muy eficiente. Muchas gracias.